Evangelización Activa y radiomundocatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se la comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo les habló en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Solo para ilustrar el efecto que tiene en nosotros la palabra de Dios, Piensa por un momento, ¿cuáles fueron las lecturas del domingo pasado? La gran mayoría de los cristianos que asisten a misa no recuerdan absolutamente nada, ni siquiera la misma humilía. Esto significa que la semilla esparcida se la comieron los pájaros. Esto es lo que tiene a nuestros cristianos sumido en la tibieza. Esta es la razón de que no hay fruto en nuestra vida cristiana diaria. Los pájaros se comen la semilla apenas salen de la celebración eucarística. No tiene ni siquiera sentido el pensar en todas las demás causas por las que no da fruto la palabra de Dios en los corazones de los hermanos. Esto hace que con facilidad el diablo venga y saque de nuestro corazón la semilla sembrada en la misa. Los católicos somos los únicos cristianos que tomamos la celebración eucarística solo como un compromiso dominical, pero no como una fuente de enseñanza y de crecimiento espiritual. Te invito a llevar tu Biblia a misa, a seguir las lecturas con ella y a tomar algún apunte y revisarlo y cotejarlo con tu Biblia durante la semana, pues en la medida que medites entre semana, vivirás el Evangelio en tu vida diaria. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y radiomundocatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.